6:37 y vamos a comenzar con los indicadores económicos con los que se abre la jornada en el día de hoy. El índice general de la Bolsa de Valores de Colombia, 13.210.79 puntos, bajó con respecto a la cotización de ayer. El precio del dólar, la principal divisa, el dólar norteamericano, 1.782.80, se mantuvo estable el precio del dólar. El euro, 2.512.75 centavos, este sí tuvo una ligera variación a la baja. El café colombiano en el mercado de Nueva York se ubicó en $3.16, perdió un centavo con respecto al precio de ayer, pero sigue siendo muy buen precio internacional. La DTF, la tasa promedio de captación de las entidades financieras, 4.50% efectivo anual. La VR, 197.29 unidad de valor real, 197.29 se mantiene estable, y el precio del barril de petróleo para Colombia, $86.45, también estable. 6:39 y siguiendo con la información económica, revisamos algunos precios de los principales productos de la canasta familiar. Nos trasladamos a la Central Mayorista de Antioquia, donde se encuentra nuestra compañera Sara Gudelo. Sara, muy buenos días y adelante con toda la información desde la Central Mayorista. Muy buenos días para usted, Mónica, y para Juan Gonzalo en el estudio y para todos nuestros televidentes. Yo me encuentro como todos los días desde la Central Mayorista de Antioquia trayéndoles la mejor información sobre los productos de la canasta familiar. Hoy vamos a hablar de papa y para eso me acompaña el señor Elkin Álvarez. Muy buenos días, don Elkin. Cuéntenos cómo está la papa para el día de hoy. La papa en este momento se encuentra muy escasa. El precio ha subido ostensiblemente. ¿A qué precio podríamos encontrar la papa hoy? La papa capina en este momento, el precio por mayor está a 1.300 por en plaza. A nivel nacional, en todo el país está costosa, tanto en Boyacá, Dinamarca, como en Nariño. Todo el país se encuentra totalmente escasa en este momento. ¿A qué se debe el aumento en el precio en este producto? La papa, realmente lo que lo mal afectó fue el invierno de hace 4 meses, que se perdieron casi el 50 o el 60% de los cultivos. Eso nos afectó, por eso realmente el precio de la papa está tan caro en todas partes. Bueno, ¿hasta cuándo podríamos decir que va a estar costosa la papa? Pues decir que la papa hasta cuándo es, pues, es como decir mentiras, porque la papa se maneja sola. Lo que sí es que la papa, mientras siga con lo que está anunciando el gobierno, que viene un invierno muy bravo, mientras siga el invierno, la papa sigue cara. Muchísimas gracias. Esta es toda la información que se registra a esta hora de la mañana desde la Central Mayorista de Antioquia. Sigan ustedes con más información a primera hora. Muchas gracias, Sara. Un feliz día para usted. Nosotros pasamos a otro tema.